¡Vive! ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Aleluya! ¿Tú sabes cuál es el problema en este tiempo, mi hermano? Que hay un evangelio por ahí de competencia ministerial. Pastor, ¿puedo predicar o no puedo predicar? ¿Puedo hablar o no puedo hablar? ¿Quién predica mejor? ¿Quién canta mejor? ¿Quién tiene la unción? ¿Quién puede quedar en estadio más que otro? Déjame decirte, la competencia, gloria a Dios. Aquí yo no compito para llenar la iglesia. Aquí no compito con el diablo para decirle, oye, tú estás debajo de mis pies. Anda, la vasalla. Oh, yo siento el poder de aquí. Ay, yo siento el poder. Levante esa mano arriba, gloria a Dios. Alma te bendice, Dios mío. Mucho cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. La competencia no es de Dios. Los celos no son de Dios. La gente quiere la victoria, pero no quiere pasar el sedazo, ese proceso. La gente quiere llegar al altar, pero no quiere nutrirse en la banca. La gente quiere predicar los altares, pero no quiere aprender de la banca. Si hay algo que se me fue enseñado, es que el obrero empieza de abajo para arriba. Ay, Dios mío, se va a quedar aquí, no, se puso mejor. Ay, Dios mío, levante esa mano arriba y adora a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ay, yo siento a Dios aquí. Yo sí. Hermano, que te gusta estar compitiendo en el ministerio, yo no sé para qué cielo tú vas a ir. Si te gusta estar compitiendo con otro ministerio y le estás diciendo por ahí al pastor, Dios me usa más a mí que a otro, bájate de esa nube. Cuidado. Gloria. Santo Jesús. Tranquilo ahí, siéntese ahí, tranquilo.